noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Dentro de la ola de barbaridades que nos han traído las leyes de memoria histórica, hay un caso singular. El caso de un hombre cuya memoria pretende ser borrada por franquista cuando en realidad murió antes de que Franco ganara la guerra civil, antes de que Franco fuera el jefe del bando nacional, antes incluso de que la guerra civil comenzara. José Calvo Sotelo. ¿Por qué quiere la izquierda española borrar la memoria de José Calvo Sotelo? Bueno, tiene sus razones y no son limpias. Vamos a verlo. Si hubo un acontecimiento que hizo inevitable la guerra civil, ese fue el asesinato de Calvo Sotelo. Era el 13 de julio de 1936, cuando un comando de policías socialistas, bajo el gobierno del Frente Popular, mataba al líder derechista José Calvo Sotelo. Tenía 43 años. Elementos policiales y paramilitares afines al gobierno mataban a uno de los líderes de la oposición. Cualquier atisbo de democracia había muerto. Gallego de Tui, Calvo Sotelo era uno de los personajes más brillantes de su generación. Antes de los 25 años ya era licenciado en Derecho con matrícula de honor, doctor con premio extraordinario y abogado del Estado con el número uno de su promoción y la puntuación más alta de su historia. Ingresó igualmente joven en política como secretario del conservador Antonio Maura. Elegido diputado, fustigó sin contemplaciones el caciquismo y defendió políticas de reforma social. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, Calvo Sotelo entró en los gobiernos del dictador y reformó la administración civil y después, como ministro de Hacienda, el sistema financiero español. Calvo Sotelo era monárquico, católico y conservador, ya había sido ministro de la corona, de manera que, pese a haber sido elegido diputado, no le cupo otra salida que el exilio cuando en España se proclamó la Segunda República. No pudo volver al país hasta 1934. Retornó a la política en el ámbito de Renovación Española, el partido monárquico y conservador, pero como independiente. Las fraudulentas elecciones de 1936 le convirtieron en la cabeza visible de la oposición derechista al Frente Popular. Desde su escaño denunció sin cesar la violencia de la izquierda. También sugirió que, si seguía el caos en las calles, el ejército tendría que levantarse. Los socialistas le amenazaron de muerte en el propio Parlamento. Todo eso le convirtió en objetivo para las milicias de la izquierda, que solo esperaban un pretexto para asesinarle. Ese pretexto llegó en el mes de julio, cuando fue asesinado un instructor de las milicias socialistas, el teniente Castillo. El 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto del cuartel madrileño de Pontejos, todos ellos de obediencia socialista y vinculados a la escolta personal de Indalecio Prieto, urdió el plan. Encabezaría el grupo un guardia civil, Condés. El comando policial se presentó en su casa, le hizo salir detenido, le subió a un furgón y allí mismo el pistolero socialista Luis Cuenca, de la escolta de Prieto, le desterrajó un tiro en la cabeza. Después abandonaron el cadáver en el cementerio. El asesinato de Calvo Sotelo tuvo inmediatas consecuencias. Los militares, que aún dudaban de actuar contra el Frente Popular, como el propio general Franco, terminaron convenciéndose de que no quedaba sino la sublevación. Así, los asesinos de Calvo Sotelo empujaron directamente al país a la guerra civil. Y el asesinato de Calvo Sotelo no decidió la guerra civil, pero la hizo definitivamente inevitable. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y evidentemente la izquierda por eso quiere borrar la memoria de Calvo Sotelo, porque pocos crímenes más infames ha habido en la historia política española. Es que además Calvo Sotelo, tras su muerte, se convierte en un personaje muy incómodo para esa izquierda que reivindica que la República era el paradigma de la libertad, de la democracia, de la convivencia. Y solo hay que recordar la última intervención de Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, cuando denuncia precisamente esa violencia por parte de las milicias de la izquierda y acaba con la famosa frase, ¿no?, de que es preferible morir con honra que a vivir con vilipendio, y la pasionaria, algo que luego se preocuparon de borrar de los registros del Congreso de los Diputados, le dijo, has hablado por última vez. Ese hombre ha hablado por última vez y hay testimonios, si no recuerdo mal, de Tarradellas, entre otros. Entre otros, Tarradellas es quizá el que con más detalle lo cuente, y además lo cuenta en varias ocasiones y a lo largo primero de su exilio y luego ya de su estancia en España. Se ha puesto en relación siempre el asesinato de Calvo Sotelo con el asesinato en los días anteriores del teniente Castillo, que era instructor de las milicias armadas de los socialistas. Me da la impresión de que es más una operación de propaganda que otra cosa, porque
El hecho es que desde el mismo día del crimen de Carlos Sotelo aparece ya en la prensa republicana uno con el otro, ¿verdad? Para decir, aquí es que en realidad... Pero hay una diferencia de grado evidente entre una cosa y otra. Por supuesto. Por un lado, Castillo no hubiera sido conocido en la historia de España si no llega a ser asesinado el 12 de julio, cuando salía de su casa camino del cuartel de Pontejos. Y Calvo Sotelo había entrado en la historia de España por la Puerta Grande al convertirse en secretario de Estado. No existían los ministerios, era el mayor rango que se podía alcanzar durante los gobiernos de Primo de Rivera en el año 27, cuando es nombrado responsable de la Hacienda, ¿no? Él además era una persona que bromeaba, ¿no? Siempre cuentan una anécdota muy, muy, muy ilustrativa, que él discutía con Guadalhorce, ¿no? Guadalhorce era el que construía las obras públicas y él como ministro de Hacienda el que tenía que sacar el dinero. Y siempre le decía, Guadalhorce, te has quedado con lo bueno, tú eres el que caes bien y yo soy el que cobra y caigo mal, ¿no? Pero pese a eso de que era el que cobraba y caía mal, pues la gestión fue el artífice, el que consiguió el dinero para el gran desarrollo de los años 20 en España, ¿no? Que a contracorriente de Europa. Y ya había entrado por la puerta grande en la historia. Él había salido de la historia en el año 31 porque tuvo que irse al exilio y cuando vuelve en el año 34 vuelve a aglutinar, vuelve a convertirse en el referente de la derecha conservadora en España. Y en aquel momento del 36 era en la práctica, junto a Gil Robles, la cabeza de la oposición de derechas a la República. Por cierto, que esa noche a Gil Robles le avisan de que van a ir a por él. Exactamente, y por eso cuando van a por él no lo encuentran en su casa. Es decir, la operación del cuartel de Pontejos, que es donde estaba la comisaría, como se llamara, de la Guardia de Asalto, entonces... igual que la policía está. La operación era mucho más amplia que ir a buscar solo a Calvo Sotelo para vengar no sé qué. O sea, iban a por Gil Robles también. Iban a por un representante de cada partido político de la derecha con representación parlamentaria. Iban a por Gil Robles, iban a por Calvo Sotelo y, aparte de Renovación Española en la CEDA, iban a por algún miembro del Partido Agrario que siempre se han dicho nombres pero jamás se ha concretado porque no llegaron ni a su domicilio porque la segunda intentona fue la de Calvo Sotelo y fue la que salió adelante. Por lo tanto, esto no era una venganza contra por el asesinato de Castillo, básicamente porque a Castillo solo había dos opciones de asesinato. Había tres opciones, ¿vale? Dos políticas y una no política. La no política es que fuera un delincuente común, que tuviera cuentas con él y que durante mucho tiempo se habló de que era la auténtica razón. La otra es que solo podían ser carlistas o falangistas, por lo tanto ninguna relación con Renovación. Una represión previa ejecutada por el propio Castillo contra una comitiva de un entierro en el que el propio Castillo saca la pistola y dispara contra la comitiva, ¿no? Es decir, que al final esto es toda una rueda, ¿no? Pero que realmente no tendría ningún sentido atacar a los líderes de los partidos parlamentarios que estaban dentro del juego de partidos. Claro, precisamente lo que significa este asesinato es el salto de magnitud. O sea, hasta ese momento han estado matándose las milicias en las calles. Exactamente. A partir de ahora hay un salto y, claro, eso es lo que obliga a formular la pregunta fundamental de este episodio, que es hasta qué punto, y es una pregunta que sé que no puedes contestar, salvo con mi hipótesis, ya lo sé, hasta qué punto había una directriz política desde más arriba para ejecutar esto. Bueno, existe, y eso lo sacó Ian Gibson, que no es sospechoso de ser por Calvo Sotelo, ¿no? Porque además Ian Gibson en su libro sobre Calvo Sotelo casi defiende el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Con lo cual no es sospechoso. Pero en ese libro hay un documento que es muy importante, que es fundamental, y es que uno de los agentes que estaba de guardia esa noche en transmisiones y que cogió el teléfono cuenta cómo Galarza está informado de que van a por Calvo Sotelo. No de que fueran a asesinarlo, eso no se sabe, pero que Galarza, director general de seguridad, máximo responsable de la policía decir, en ese Galarza, momento, que luego va a ser ministro de Gobernación, exactamente, en este momento era director general de seguridad. Está informado de que va a ir a por él, pero es que aparte se usan medios del Estado, es un furgón, el furgón número 17 de la Guardia de Asalto de Madrid, van por lo menos 6 guardias de asalto y un guardia civil, y aparte de las milicias. Es la connivencia, es el error de confundir al Estado con el partido tan propio de las dictaduras o de los gobiernos autoritarios de la izquierda. Por lo tanto, sí hay una vinculación política, lo que demuestra que la represión de la izquierda contra la derecha empezó mucho antes de la Guerra Civil. En el comando que va por Calvo Sotelo hay efectivamente guardias de asalto, de obediencia socialista todos ellos. Hay todos de la motorizada. Exacto, es lo que te iba a decir. Estaban los militantes de la motorizada, que era la escolta armada y, por cierto, con bastante, en fin, gatillo fácil de Indalecio Prieto, que se habían liado a tiros con los de Negrín, a su vez, en un mitin en Écija unos meses antes, exactamente. El ambiente era así. Y el capitán Condés, que como guardia civil
Dice, yo soy la autoridad. Lleva la voz cantante. Cuando entran al supuesto registro, es el que ordena que se corten los cables de teléfono para que no puedan llamar mientras están dentro del piso de Calvo Sotelo a cualquier elemento de seguridad. Es más, dos días antes le han cambiado la escolta a Calvo Sotelo. Ya no son los hombres de confianza. Estos son nuevos. Hay un montón de factores alrededor que dicen, primero, estaba preparada. Si dos días antes, si a Castillo le matan un día antes, ¿por qué dos días antes le cambian la escolta? ¿Por qué le cambian la seguridad? Por lo menos podemos dudar de ello. ¿Por qué un guardia civil es el que ordena a los escoltas que dependen de la Guardia Civil, no de la Guardia de Asalto, que permanezcan al margen y que no informen porque ya está informada la intervención? Ese es el papel de Condés. Y luego tenemos el de Cuenca. Cuenca tiene un pasado, le llamaban el pistolero, había estado en Cuba pegando tiros, es decir, asesinando. Entonces estaba más vinculado al anarquismo que al socialismo, pero estaba pegando tiros y haciendo robos para sobrevivir en Cuba, ¿no? Recuerda a otros anarquistas españoles momento, ¿no? Que este es el escolta de Prieto, que es el que dispara físicamente sobre la cabeza, dos disparos desde en la nuca. Atrás sobre la nuca de José Calvo Sotelo. Cuando acaba todo, Cuenca va a ver a Zugazagoitia del PSOE, director socialista en aquel momento, y se lo cuenta. Y Zugazagoitia se queda de piedra. Y yo creo a Zugazagoitia. Entonces la impresión que te da es, bueno, esto, pero desconozco la reacción de Prieto, porque he leído muchas fuentes y, por cierto, no siempre concordantes. Con lo cual, a medida que vas investigando, la impresión que te da es, bueno, esto es una operación de interior. Esto es una operación, digamos, no sé si podemos llamarlo fontanería policial del gobierno del Frente Popular, al margen de la dirección de los partidos, o por encima de la dirección de los partidos. Tiene toda la pinta de que esto es un crimen de Estado. Y siempre, yo creo que el análisis que se debe hacer es ese. Tú eres muy generoso y te crees a Zugazagoitia. Sí, yo a Zugazagoitia. Bueno, pero no por generosidad precisa. Recordemos que Zugazagoitia es el que esconde toda la manipulación en el socialista, es el sustituto de Indalecio Prieto al frente del socialista, sí, sí. Está muy vinculado a Indalecio Prieto y esconde toda la maniobra del 34 de la Revolución de Octubre y toda esta cuestión. O sea, que sí, no era de los elementos que pudieran ser más moderados. No, era un revolucionario. Pero es verdad que él está, como miembro del partido, está fuera de esa, claro, de esa organización, porque la organización viene desde encima, viene de la Dirección General de Seguridad, viene de Galarza, viene de Ángel Galarza, y viene del sector de la Guardia de Asalto, que recordemos que es un cuerpo creado para la República y de obediencia exclusivamente republicana y muy socialista, tremendamente socialista, que deja fuera el aparato del partido. Los escoltas de Prieto que participan ahí no participan porque sean miembros del partido, participan porque son a los que está entrenando la propia Guardia de Asalto para en caso de que sea necesario. Es la misma operación que había hecho Prieto en el 34, es que se repite aquí. Lo que pasa es que en el 34 no consiguieron, no tuvieron fuerza en Madrid para ir a por los líderes. Aquí gobernaban y podían hacerlo. Por lo tanto, deja fuera al partido. Y para que usted lo sepa, nadie entró en la cárcel por aquello. Luego murieron en el frente. Pero, en fin, esto es lo que pasó. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Bueno, el asesinato de Calvo Sotelo. Por esto la izquierda quiere borrar la memoria de José Calvo Sotelo. Gracias por estar ahí y hasta un próximo programa.